Bienvenidos a Your Business Radio Televisión, el programa de los negocios, los emprendedores y los profesionales. Un espacio en el que escucharemos a los mejores expertos en temas de financiación, capital humano, digitalización, ingeniería, legislación y un largo etcétera para tener información de primera mano y conseguir que nuestras empresas sean más productivas y eficientes. Estés donde estés, ponte cómodo, porque con rigor y con credibilidad sintonizamos con tu negocio. ¿Qué tal? ¿Cómo están, señores? Bienvenidos a nuestro programa del mundo de los negocios y de los profesionales. Aquí tengo a mis compañeros que siempre están aquí al ladico mío. Natalia, ¿cómo estás? Bueno, cada vez que vengo aquí, ya sabes, es que es como una energía. Una energía positiva que nos inunda, ¿no? Ahí está, ahí está. Estamos fenomenal, la verdad es que sí, además con los invitados de lujo, que bueno, que es una maravilla, ¿eh? ¿Quién tenemos hoy? Hablando además del tema de la era digital, mira, tenemos a Maribel Ruiz, que nos va a hablar desde el aspecto de recursos humanos, uh-huh. Alejandro Guerrero, que es nuestro incondicional en el área digital, sí. De Resiliente Digital, y nos hablará desde el aspecto tecnológico, y luego Vicente Altemir, que bueno, lleva 35 años en seguridad, gestión casinos, sí, ahora mismo está en la Costa del Sol, Marbella, sí. Quien estuviera allí, ¿eh? Sí. Pero, no es mala zona. Pero su responsabilidad es ardua. Y luego, bueno, pues también tenemos a Silvestre Cabezas en la sección de siempre de Behavior and Law, que nos acompañan. Bueno, señores, pues tiene muy buena pinta. Pues vamos a arrancar. Un abrazo, señores. Pues nada, como les estábamos diciendo, vamos a arrancar nuestro Your Business y tenemos aquí con una persona, una especialista del sector del capital humano. Oye, yo cuando empiezo los programas, chicos, si queréis saludamos a los que nos están viendo ahí en la tele. Así que bienvenidos aquí. Bienvenidos. Que bueno, pues que vamos a darles información de primera mano para que gestionemos mejor nuestras empresas. Natalia, ¿a quién tenemos hoy aquí a nuestra izquierda? Bueno, pues es una experta en recursos humanos, capital, desde hace nada menos que 15 años, con una visión muy estratégica del rol de los recursos humanos, cómo se ha ido transformando. Y bueno, dado que realmente el mercado va a un ritmo demasiado acelerado con la revolución digital, la cuarta revolución digital, y bueno, la transformación digital nos está pisando los talones desde hace tiempo, sí que nos gustaría que diéramos ese enfoque estratégico que tu área está siendo capaz de relevar, ¿no?, a la antigua administración de recursos humanos, y ahora tiene una visión más pegada a negocio. Cuéntanos un poco tu experiencia dentro de la evolución de recursos humanos. Maribel Ruiz. En primer lugar, gracias, Natalia, por invitarme a esta, sí. a esta sesión. Y bueno, pues transformación digital y personas, talentos, yo creo que son los dos challenges que tienen las compañías en la actualidad. Es un binomio, bueno, pues que no existe, yo creo que no existe la transformación digital sin las personas y viceversa. Pues la transformación digital precisamente va de personas, ¿no? Lo primero que tenemos que transformar somos a nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. El mindset, ¿no?, como dicen los anglófonos, yo creo que aquí es el key, ¿no? Porque si la transformación se puede hacer, evidentemente, desde muchas ópticas, ¿no? Pero lo primero es querer y lo segundo es poder, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. Las personas son el principal activo para que eso se produzca. Y sí que es verdad que, bueno, pues desde el área de personas, las compañías están evolucionando bastante para que esta transformación sea un hecho, ¿no? Y el apellido digital, para mí es un apellido, pues es el facilitador para que esa transformación se produzca, ¿no? Y el objetivo, pues evidentemente, es que los negocios sean más competitivos, más productivos y crezcan, ¿no? Ese es el objetivo. Con lo cual va de personas, ¿no? Va de personas. Oye, ¿cómo hacer para unir la evolución del departamento que lleva más los temas digitales con el que lleva la evolución o la gestión de capital humano? ¿Cómo lograr que vayan en consonancia los dos? Porque entiendo que son dos departamentos normalmente diferentes.
A ver, la tecnología nos ayuda bastante a la hora de las tareas que antes eran, bueno, pues más operativas y más rutinarias. Ahora de alguna manera, gracias a la tecnología, las se pueden hacer fácilmente, y las personas pueden dedicarse realmente, bueno, pues a temas que aporten muchísimo valor añadido. Desde el área de recursos humanos, yo creo que ese es el elemento esencial, ¿no? Que aquellas tareas que antes mencionaba Natalia, como eran las de administración, que hay muchos departamentos en los que, bueno, pues ya se están digitalizando, pues dejen paso a que las personas que forman parte del Departamento de Recursos Humanos, bueno, pues puedan aportar valor desde el conocimiento, desde la innovación, desde la creatividad y desde su expertise, ¿no? Para que, como comento, bueno, pues las empresas cada vez sean más competitivas, crezcan, etcétera. Así que están más pegadas y orientadas a negocio. Sí, sí. Yo creo que, los negocios no existen sin las personas. Entonces, el departamento de personas tiene que ser un partner estratégico en todo lo que tiene que ver con el desarrollo, ¿no?, del negocio. Entonces, tiene un lugar privilegiado y esencial porque, bueno, pues aporta valor más allá, como comentaba, desde la pura administración, que quizás en tiempos pasados eran lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Aquellos departamentos que antes se llamaban de personal, ¿no? Donde se hacían nóminas, se hacían contratos y poco más, ¿no? Ahora yo creo que eso está desapareciendo, se está transformando. Precisamente la digitalización ha hecho que haya muchas herramientas para que esos procesos se automaticen y las personas puedan dedicarse a aportar valor, ¿no? Desde el conocimiento de las propias personas, conocimiento de la compañía, conocimiento del negocio, etcétera. ¿Y cómo juega ese papel o rol estratégico dentro de las nuevas generaciones que están aportando, como dices, toda esa innovación y creatividad? Es decir, como ese cambio intergeneracional, ¿cómo se gestiona desde Recursos Humanos? Pues, a ver, no es fácil porque venimos de una época en la que es el famoso dicho del café para todos, ¿no? Y ahora ha evolucionado precisamente hacia la segmentación, ¿no? Se gestiona, yo creo que se debe gestionar bajo segmentación, y el café para todos no existe. Posiblemente dentro de las generaciones, ahora mismo en las compañías conviven cuatro generaciones: los baby boomers, los X, los millennials y los centennials. Con lo cual, cada uno evidentemente tiene unas prioridades diferentes, unos intereses diferentes, y eso implica que las personas, ¿no?, de los departamentos de recursos humanos, pues puedan ser capaces de gestionar toda esa diversidad. Y yo creo que eso es esencial. ¿Crees que en la PyME falta mucho para poder decir, oye, que tenemos varios perfiles de personas muy diferentes en cuanto a edades y con diferencias en formas de carácter que necesitan de políticas diferentes? ¿Tú crees que en la PyME falta mucho? Yo creo que la PyME va más atrasada, evidentemente. Creo que es una realidad, y hay que ayudar además a la PyME precisamente porque, bueno, España es un país de medianas empresas, ¿no? Entonces creo que hay que impulsar y acelerar que los cambios que se están produciendo en las grandes compañías, pues la mayoría, bueno, de ámbitos multinacionales, lleguen a las medianas empresas más locales, porque la productividad y la competitividad viene por ahí, ¿no? Uh-huh. En el momento que llegue ahí, pues se producirá ese salto. Sí, la PyME siempre lo ve como un gasto todo, o sea, hay que concienciar de que hay que hacer algo en temas de capital humano, ¿no? Sí, yo creo que las pymes, precisamente todo el tema de transformación digital va a tener la cabida, es muy importante, porque al final la automatización, sobre todo en este tipo de empresas, ¿no?, es tremendamente importante para que las personas, es decir, no solo, bueno, pues en este caso los dueños o las personas de las diferentes áreas, ¿no?, de estas pymes, puedan precisamente dedicarse eso, a desarrollar y a competir, ¿no? Entonces creo que la transformación es esencial. En el momento que la transformación, que ya está llegando, ya ha llegado a la gran empresa y llega a la PyME, pues el desarrollo va a ser cada vez mayor. ¿Y la movilidad internacional? ¿Qué tenéis que decir ante eso? Es decir, porque se están llevando incluso departamentos completos a otros países y con ellos hay una huida también de talento. Pues eso es una pena, ¿no? O sea, al final yo creo que concretamente en el área de personas, deslocalizar creo que no es la cuestión, ¿no? Porque al final, como comentaba antes, si eres un partner estratégico tienes que estar junto al negocio. Si el negocio está aquí, tienes que estar aquí, ¿no? Evidentemente, a lo mejor no tienes que tener 15, 20 personas, pero sí las personas suficientes para que
atiendan y desarrollan. Y desarrollan ese negocio y sobre todo lo conozcan, ¿no? Yo creo que hemos pasado una época precisamente global a local, el modelo que ahora se llama glocal, y de eso hay que aprender bastante y hay que dejar de llevarnos aquello que es imprescindible, ¿no? Y en ese sentido, dado la brecha digital que existe, como bien decías, el talento, ¿cómo lo rescatamos o cómo podemos empoderarles de alguna manera? ¿Hay algún tipo de herramientas para...? Sí, yo creo que aquí es importante formar a la gente. Formar quizás es algo muy, muy general, pero hacer upskilling y reskilling, ¿no? Upskilling, que es contribuir a que los perfiles sean cada vez más empleables de las personas a través de nuevas competencias, de nuevas herramientas, etcétera, y el reskilling, que es el reciclaje ya, el cambio profesional, ¿no? Esto de tener una profesión para toda la vida ya ha acabado. Ahora mismo, bueno, pues cada vez las edades de jubilación se prolongan, cada vez vamos a trabajar más años, pues nuestros ciclos profesionales van a ser más cortos, con lo cual se está produciendo un cambio que hace que nosotros también cambiemos, ¿no? Que nos tengamos que concienciar que el aprendizaje va a ser continuo. Utilizo otro anglicismo, ¿no? El lifelong learner, ¿no? Una persona que está permanentemente aprendiendo y desaprendiendo, ¿no? En función del challenge o del reto que tiene enfrente, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo, bueno, hace años era aquello de estudiabas la carrera, hacías el máster y luego ya, bueno, como mucho perfeccionabas el inglés, ¿no? Y poco más. Ahora ya eso se ha acabado, ¿no? Ahora tenemos que estar constantemente, para mí, desaprendiendo y aprendiendo, ¿no? Porque ya no es un tema de añadir, sino también es un tema de desalojar para que entren nuevas ideas, sobre todo, bueno, pues para que nos sorprendamos a nosotros mismos de lo que somos capaces de hacer. Importante es aprender, ¿no? En esa gestión del conocimiento que... ¿Y se puede aprender a desaprender? Sí, una pregunta. Sí, yo creo que esto es... Porque claro, yo por ejemplo, que llevo 18 años haciendo lo mismo, de repente me dicen, no, tienes que hacer esto otro. Ojo, y estoy en ello, ¿eh? O sea, porque esto que estoy haciendo aquí hoy viene un poco derivado de los dos últimos años. Y entonces te embarcas a hacer otras cosas nuevas y dices, hostias, a lo mejor lo que antes me funcionaba aquí no me funciona. Claro, y el autoemprendimiento. Y es que vienes automáticamente, ¿eh? Es que viene automáticamente. No, y a mí me ha pasado autoemprendimiento dentro de tu propia empresa, ¿no? Que tienes que cambiar tus funciones para irte a otro departamento. Sí, es una competencia cada vez más, ¿no? Más frecuente, ¿no? El autoemprendimiento dentro de las mismas compañías, ¿no? Aquí tenemos la dicotomía del emprendedor, que es esa persona que monta su negocio, y luego ya el que trabaja por cuenta ajena o asalariado. No, esos mundos ya han cambiado, ¿no? Es decir, ahora tienes que emprender efectivamente dentro de tu propia compañía, pero hombre, la compañía te tiene que ayudar. Esto no se hace solo, ¿no? Es decir, el cambio pasa por tener una serie de ayudas, por tener una serie de palancas que te ayuden a que se produzca. Y si evidentemente estás en entorno corporativo, esto, la comunicación, conocer el proyecto, compartir el propósito, compartir los valores, etcétera, todo eso ayuda también a que ese cambio se produzca. No solo viene, evidentemente viene de nosotros mismos, pero también el marco nos tiene que acompañar. Y la señal de cuando tienes que reciclarte te la tiene que derivar, entiendo, pues una profesión en la cual dices, ostras, ¿esto tiene futuro o me lo está pidiendo la propia profesión? ¿Cómo detectarlo? ¿Sabes? Porque claro, tú estás habituado a hacer una cosa. Y dices, me embarco a aprender esto otro por si acaso, pero ¿y si luego no es necesario? Bueno, yo creo que también hay que hacer investigación de mercado. Hay que hacer investigación de mercado. No cualquier cosa, porque si no te pones... No, porque al final, pero hay una, para mí hay algo muy importante. Uno tiene que cambiar, aprender o desaprender en función de lo que le gusta, ¿no? O sea, si vamos a desaprender algo para aprender otra cosa que nos gusta, hay muchas señales de éxito ahí. Claro. Evidentemente, si yo me pongo... hacer algo o aprender algo que para mí es tedioso, aburrido, que no le veo ningún objetivo, etcétera, pues sí, a lo mejor, mal. A lo mejor con 12 años lo asumías mejor, ¿no? Sobre todo porque venía impuesto, pero ya a una determinada edad las imposiciones ya pasan, pasan a un segundo plano, ¿no? Natalia. Maribel, haber hablado contigo, que directora de recursos humanos durante tantísimos años. Creo que me has dicho la mayor productora de aceite de oliva del mundo. Comercializadora, sí. Cuota de marca. Sí, sí.
Pues nada, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, gracias a vosotros. Un saludo. Muchas gracias. Pues estábamos hablando de la digitalización, de lo, del capital humano, y es que me estaban dando ganas de hacerle la pregunta a Alejandro, porque yo creo que es la pregunta que todo el mundo se está haciendo, ¿no? Vale, está, tengo que hacer digitalización, lo sé, tengo que tomar muchas medidas, pero ¿cómo lo aplico yo al capital humano de mi empresa? Pues ahí hay varias estrategias, ¿no? Y hoy precisamente el tema digital que vamos a tocar es el tema del comercio electrónico. ¿Cuál hay? Y hay empresas, bueno, que trabajan muy diferentes, ¿no? Unas que invierten en capital humano al 100% contratando hordas de comerciales, ¿no? En centros comerciales, tiendas, ahora que estamos de rebajas en julio, ¿no? Pues siempre queremos ir a alguien a una tienda que nos atienda, que conozca el producto, nos pueda hacer buenas recomendaciones. Y otra estrategia bien diferente son empresas que invierten totalmente en la parte más tecnológica y, sin embargo, lo que es el contacto con el cliente se hace a través de una máquina o no, de un navegador, como pueda ser el caso de la famosa Amazon, ¿no? Donde todo el mundo compra también, como puedas comprar en una tienda en la calle o en un centro comercial, pero a través del ordenador. Y la noticia de hoy, bueno, pues va un poco sobre la empresa Amazon. Lo primero que os quería preguntar, bueno, ¿qué tal conocéis esta empresa? ¿Cuáles son los roles que conocéis? A, por ejemplo, ¿conocéis a alguien que sea un cliente de Amazon? ¿Sois cliente de Amazon? Sí, yo he comprado alguna cosa y mi chica también, ¿eh? Mi esposa ya ha cogido alguna cosita por Amazon. Okay. Te llaman de repente ahí al telefonillo, somos Amazon, hostias. Ok, sí, bien. Sí, sí. Maribel también es cliente, sí, de Amazon. Sí, sí. Okay, e incluso bien. Hace poco conocí un chaval que trabajaba en Amazon. Okay. Le vi con un ordenador en una cafetería y como le veía de vez en cuando siempre en la misma cafetería, pues un día, no sé, hablando del fútbol o algo así lo típico, pues resulta que trabajaba en Amazon y estaba controlando las salidas de la fábrica esta que tienen aquí en la carretera San Fernando de Henares, sí, sí, que de hecho es uno de los mayores centros logísticos, sí, 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 claro. Está aquí al lado de Madrid. ¿Conocéis también gente que esté vendiendo en Amazon, comerciantes o afiliados? ¿Sabéis lo que son estas figuras? Pues no. ¿Tenéis algún conocido? De pronto Natalia, ¿conoce a alguien que, a ver si Natalia sabría decirme, ¿conoces alguna empresa que esté vendiendo a través de Amazon o algún amigo que esté relacionado con la empresa Amazon o que trabaje en Amazon de pronto, no solo sea cliente? No, nada, ¿no? No. Personas, bueno, que vendan libros, un montón, sí, sí. Ah, bueno, pues vender libros, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, por sí, muchos, muchos. ¿El libro tuyo, Roberto, se vende en Amazon? Sí. Ah, pues entonces eres un comerciante a través de Amazon, sí, no eres un afiliado. Sí, sí, pero además aparecí en el puesto número 2 de derecho tributario en la lista de Amazon de no sé qué. O sea que estás ahí. Pero mandaron desde la editorial hace un año. Digamos. Ah, bueno. Sí, sí. Entonces, genial. Bueno, Amazon tiene dos figuras principales para la comercialización. Tiene una parte que son los comerciantes, las empresas que pueden vender sus productos a través del escaparate de Amazon, que se llama Amazon FBA. Ajá. Y luego, por otro lado, tiene lo que son los afiliados, gente que recomienda productos que se venden en Amazon. Por ejemplo, si tú eres un youtuber y de pronto dices, ah, pues mira, me he comprado este patinete eléctrico que es maravilloso, tú puedes hablar con Amazon, recomendar un producto en tu canal de YouTube o en tus redes sociales a tus amigos, y si ellos lo compran con un enlace especial en Amazon, pues él se llevaría una pequeña, como si fuera un recomendador, ¿no? O sea, un influencer. Un influencer, sí. De hecho, los influencers, bueno, vemos, oye, esto de Instagram, si Instagram no paga a nadie. Bueno, realmente todo el negocio que hay detrás es porque hay empresas que están interesadas en que esos usuarios, digamos, muy conocidos, pues puedan recomendar los productos. Pero también tú como fabricante, pues al igual que escribes un libro, puedes también fabricar cualquier tipo de producto, puedes mostrar en ese escaparate de Amazon. ¿El problema cuál es? Pues que hay que competir con mucha gente, ¿no? La venta por Amazon es muy diferente. Por ejemplo, ¿qué cosas diríais que cambian mucho de la venta tradicional de siempre que hemos hecho en un centro comercial o en una tienda a la venta digital? Por ejemplo, le voy a preguntar a Natalia. Cuando tú sales de compra, Natalia, ¿tú usas muchas veces el dependiente cuando vas a comprar de pronto algo de ropa o algo? ¿Hablas con las personas que están allí, por ejemplo, en un centro comercial o en la tienda? ¿O eres de las que se apaña sola y va cogiendo las cosas? ¿Cómo haces tú? Bueno, si veo que falta género de la prenda que me gusta, consulto en internet, sí. El estocaje me suele decir la información real, en tiempo real. ¿Y si estás en una tienda? Me refiero a una tienda, sí, física, real. Sí, sí, ¿sabes? Sí, prefiero. Vas a Corte Inglés. Sí. ¿Prefieres hablar con el dependiente o prefieres tú buscarte la vida? No, prefiero mirarlo en redes si hay ese modelo dentro de la tienda, preguntarlo. Ok, ok. O sea, comparas lo que está en la tienda real con lo que veas en línea. Sí. Y tú, Maribel, por ejemplo, cuando vas a comprar en Amazon y tienes dos productos que se parecen,
¿cómo eliges uno contra otro? ¿Qué cosas harías? ¿Por cuál te decides? ¿El precio de pronto? Pues para mí hay dos cosas importantes, el precio y la entrega. Y la entrega, que sea rápida, que esté en stop. Okay. Y de alguna, la entrega yo creo que es esencial, porque al final cuando vas al comercio, pues eso, a los retailers habituales y demás, bueno, pues tú te lo llevas, ¿no? En Ajá. Amazon al final te puede tardar, hombre, normal, si tienes un Prime te tarda poquito, ¿no? Pero te puede tardar, si no está en stock, 4, 5, 6 días, ¿no? Entonces para mí el tema de la entrega es importante también. Bueno, hay otro punto también que es muy importante, sobre todo para los comercios electrónicos, que son las reseñas. Tú, por ejemplo, Roberto, cuando vas a comprar algo online, ves que hay productos que tienen como estrellitas, ¿no? ¿Cómo está tu libro, por ejemplo, de estrellitas en Amazon? No, ¿cómo están las valoraciones? Además que miro efectivamente, siempre que paso por ahí, miro para ver qué tal la opinión. Y va con 4 estrellas, no está mal. O sea, que vas ahí viento sí, en popa. Viento en popa, sí. Bueno, pues la noticia que venimos a tratar hoy es que se ha descubierto que hay un negocio de reseñas falsas en Amazon. Madre mía. Y bueno, pues esto es debido a que bueno, pues hay muchísima competencia, ¿no? De pronto, si tú eres el autor de un libro, solo ese libro lo vendes tú porque eres el autor. Pero si vendes a lo mejor un producto electrónico o un electrodoméstico, pues imagínate la cantidad de marcas y luego de cada marca la cantidad de competencia que hay, ¿no? Yeah. ¿Qué es lo que se ha descubierto? Bueno, pues es un secreto que más o menos estaba a voces, que había muchísimas empresas que estaban haciendo, pues, una práctica que de hecho estaba penada por Amazon y es una noticia que se sabía, es un secreto a voces que dicen, pero que ahora pues Amazon ha tenido ya que parar, digamos, el tema y cortar, ¿no? ¿Cómo funcionaba esto? Os preguntaréis. Bueno, pues lo que hacían era que había fabricantes desde países de Asia que organizaban grupos de Telegram, grupos de WhatsApp o grupos privados, digamos, donde tú te ofrecían comprar un producto. Y ese producto, como sabéis, cuando tú vas a ver una revisión en un comercio electrónico, te pone que la compra es verificada. Es decir, si tú no has comprado un producto, no podrías opinar sobre él, a menos que te haya llegado a tu casa y lo hayas comprado, ¿no? ¿Cómo hacían esto estos fabricantes? Pues cogían y decían, bueno, pues hagamos una cosa. Tú me compras a mí el producto, yo te lo mando a casa, evidentemente lo tienes que pagar por Amazon y parecer que eres un cliente real, pero después tú me vas a poner 5 estrellas en mi producto, me vas a poner una reseña de que el producto es fabuloso y yo encima después te voy a regalar otro producto o te voy a hacer un descuento, etcétera, etcétera. ¿Qué os parece? Pues esto que ha pasado. Esto me suena muy Spanish, ¿no? Muy, oye. Suena picaresca. Sí, esa picaresca sí. No, ponme ahí de que soy muy bueno, ¿no? Typical, sí. Que los números vayan sumando, que han comprado 800.000 unidades de mi libro, más que 60, ¿no? Pues fijaros que fabricantes como AUK, MPOW o Raw Power, que son fabricantes, al menos aquí en España, muy, muy conocidos, incluso incluyendo otros, que sumaban una cantidad de facturación de miles de millones de dólares, han sido cancelados por Amazon y estos fabricantes ya tienen prohibida su venta a través del portal. Bien hecho. Y bueno, pues ha sido la acusación, básicamente, porque bueno, pues se ha descubierto el sistema de reseñas falsas, que cómo no se descubrió pues a través del trabajo de una investigadora, que se llama Nicole Nagulla en Estados Unidos, y ya se dio cuenta que, bueno, pues que de pronto le empezaron a llegar tarjetas regalo de $35 por hacer una reseña positiva en Amazon, cosa que está pues totalmente prohibida, ¿no? Ella empezó a tirar del hilo y descubrió todo el sistema que hubo, ¿no? En realidad esto pues tiene consecuencias muy negativas, ¿no? Pero antes, la dificultad que nos queda al consumidor es cómo nos damos cuenta que esas reseñas son falsas, porque tú te pones ahí a leer las estrellitas. ¿Vosotros cómo diferenciaríais que una reseña es auténtica o es alguna que ha sido pagada por alguien? Yo ni idea. O sea, yo la verdad es que no sabría distinguirlo. No sé vosotras, pero ni idea. Yo. No, ni idea. Ni por los comentarios siquiera, ¿no? No. Bueno, preguntando en un estudio que se han hecho en Estados Unidos, dice que, bueno, que en muchos productos las reseñas tenían la redacción similar con un pequeñito cambio al final, ¿no? O sea, que copiaban y pegaban, digamos, el texto. En otros casos, que el contenido de la reseña no coincidía con el producto. O sea, de tanto copiar y pegar, se equivocarían y pegarían la reseña de otro producto, ¿no? Y luego dice, mala gramática o errores ortográficos generados probablemente por traductores automáticos. Muchas veces, por ejemplo, en e-commerce grandes internacionales, tú eliges el idioma, ¿no?, en el que quieres leer las reseñas y de pronto, no sé, pues a lo mejor eres español y a lo mejor no hay tantas como en inglés. Pues lo que hacían era también que traducían esto, ¿no? Y bueno, también otra cosa era que habría una abrumadora cantidad de críticas muy positivas, que este era un poco lo que ha destapado el tema, que ves un producto
que dices, ¿cómo pues es producto que tenga 5 estrellas? Me ha llegado a mi casa y el producto es de muy, muy mala calidad, yo le pondría 1 o 2, ¿no? Y luego productos que son auténticos, como el libro de Roberto, sí, que solo tenga 4, esté ahí luchando en el nivel de 4 estrellas y para que llegue a 5, ¿no? Sí, sí. Pues eso es un poco lo que os quería contar, ¿no? Pues una práctica que, bueno, pues se ha descubierto en Amazon, han levantado lo que es digamos, este secreto, ¿no? Que era un poco a voces. Y bueno, yo quería dejar un poco de mensaje, pues la oportunidad que tenemos delante y los retos que hay con el tema de generar confianza online, ¿no? Eso que te iba a decir. Uniéndolo un poco a lo que ha comentado Maribel, si ahora con la digitalización nos enfrentamos a nuevos retos, por ejemplo, con recursos humanos, ¿cómo vamos a generar esa confianza con una persona cuando, por ejemplo, tenemos que hacer una entrevista de trabajo a través de Zoom, ¿no? Quizá ya las personas no puedan desplazarse a nuestra oficina, o es una persona que de pronto va a trabajar 100% remoto. ¿Cómo sé que esa persona voy a poder poner confianza en ella? Y al igual que los productos que compramos en los comercios electrónicos, ¿cómo voy a tener yo la certeza de que cuando vaya a comprar ese producto sea un producto que realmente refleja lo que dicen las reseñas? Esto me recuerda a mí cuando están los portales de lo que yo comercializo, los fondos de inversión. Al final siempre hay portales que intentan vender confianza e independencia para decir, bueno, pues estos, para nuestra opinión, los mejores fondos de inversión o los mejores gestionados. Al final es que cuando hay tanta información necesitamos a alguien quien nos diga con reputada honorabilidad qué es bueno y qué no. Y que nos podamos fiar, ¿no? Y que nos podamos fiar. Me gusta mucho también ver en pantalla, que ve aquí a Silvestre Cabezas, que le mando un saludo enorme, no sé si sí, me estará escuchando, sí, porque es yo sé que ellos son invitados, ¿sí? Expertos en ciencias del comportamiento. En detectar el fraude. Y en sí, detectar el fraude. Yo seguro que con un movimiento de ceja o con un punto y coma más o menos en un texto de una reseña de Amazon, seguro que son capaces de sacar petróleo de ahí y saber qué está pasando detrás. Yo creo que Silvestre ahora mismo nos está viendo desde ahí, seguro que está sabiendo cuándo mentimos y cuándo decimos la verdad, seguro. Pues oye, muchísimas gracias, Alejandro, por estar aquí con nosotros. Gracias, Alejandro. Si quieres intervenir, porque creo que hace poco estuviste precisamente con Silvestre, que sepa Silvestre que te he visto ahí en una grabación y sales muy bien, oye, sales muy bien. Y ahora nos contarás. Pues nada, señores, vamos a dar paso a la siguiente sección. Pues nada, como les decía, vamos a nuestra sección de ciencias del comportamiento y hoy en realidad tenemos dos invitados que vienen desde Behavioral Law. Es Vicente Altamir, que es bueno, pues es uno de esos cargos que siempre nos ha llamado la atención, ¿no? O sea, es director de seguridad del Casino de Marbella. Yo la verdad es que me lo imagino al estilo Mónaco, ¿no? Estas películas de James Bond, ¿no? Pero vamos, Marbella tiene que andar más o menos a la par. Y luego a Silvestre, que la semana pasada estaba invitado, pero como tuvimos ese percance online, pues bueno, pues aquí está con nosotros nuestro querido amigo de Behavioral Law. Bienvenidos a los dos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Roberto, bienvenido y bienvenidos al resto de compañeros de la mesa. Bueno, yo quería empezar con Silvestre, que teníamos ahí pendiente pues algunas preguntillas que la semana pasada se nos quedó pendientes. Y es que nos contaras ese acuerdo, que nos recordaras qué pasos estáis dando con la Universidad de Heritage de Estados Unidos, con la cual habéis llegado a un acuerdo que yo creo que es un paso importantísimo para la Universidad Española. Así que cuéntanos, ¿cómo va el tema? Pues sí, Robert, ¿no? Yo encantado de venir hoy aquí, aunque bueno, hoy realmente nuestro invitado es Vicente y yo estoy un poco para suplir lo de la semana pasada, ¿no? Que desgraciadamente no pudimos, pero pues bueno, simplemente contar brevemente a nuestros oyentes, ¿no? La última vez creo que he recordado que estuvo mi compañero y jefe Jorge hablando un poco sobre cómo estábamos manejando este acuerdo y la verdad es que está muy bien, la gente de Heritage University se están implicando mucho con lo que estamos haciendo porque es una formación o es una forma de entender la formación yo creo que única y que muy poca gente tiene a día de hoy y se están implicando mucho con todo lo que le estamos planteando, ¿no? Precisamente un poco a raíz de lo que tú comentabas, si me permites, Robert, voy a hacer un poco la atención. Esta participación que yo tuve, al igual que todo el resto de mi equipo, fue en unas jornadas que hicimos sobre comportamiento no verbal, ¿no? Lo cual es algo muy difícil de encontrar a día de hoy
y sobre todo desde un punto de vista científico, tal y como nosotros tratamos, y a nivel internacional, tal como hicimos, ¿no? Componentes internacionales de todos los ámbitos. Posiblemente ellos sí que son gente que, además de verte, te detectan, ¿no? Y te pueden leer totalmente porque su especialización está en ello. Pero se lo comentamos a Heritage y quería colaborar, y de hecho fue una de las dos entidades junto a la Universidad de UDIMA de Madrid que estuvo participando y apoyando todo este evento, lo cual para nosotros ha sido algo genial y ha sido maravilloso el poder contar con su apoyo. Yo lo he visto que era a nivel internacional y había personalidades importantes en la materia, ¿no? Fíjate, Robert, que de hecho, es decir, lo que nosotros sabes que tenemos una mentalidad que en ese aspecto siempre más o menos es un poco la misma, ¿no? Es un poco, oye, si nosotros vamos a organizar, vamos a hacer algo sobre una materia, ¿quiénes son los mejores que hay en el mundo o en el ámbito cual nosotros nos movamos que estén participando en esta área, ¿no? Pues vamos a por ellos y lo vamos a traer, y eso es lo que hicimos en este congreso dentro del ámbito del comportamiento nuevo. Siempre os rodeáis de lo mejor, ¿eh? Silvestre, esa es una constante en el cambio. Hombre, que eso, se está generando. Por eso estoy aquí, ¿no? También en este programa. Lógico, claro. Oye, natural. cuéntanos estos certificados, ¿quién puede participar? ¿Qué tipo de modalidades estáis implantando allí? Sobre todo los que nos estén escuchando desde Latinoamérica, que entiendo también que para ellos es importante tener un reconocimiento tanto español como norteamericano, ¿no? Claro, Robert. Fíjate que al final, en este caso, se trata de una certificación de una universidad de Estados Unidos, que cual, con todas las garantías y toda la calidad que se supone, ¿no? Sobre todo, posiblemente, como tú bien dices, para gente de Latinoamérica, ¿no? El prestigio que tiene el poder tener una formación de una universidad de Estados Unidos. Además, hemos implementado un sistema de formación que se basa en un lenguaje flexible, ¿no? Una cosa totalmente nueva que hemos hecho ahora, que básicamente lo que permite a ese estudiante es hacer la formación totalmente en español o totalmente en inglés, ¿no? Por lo tanto, la excusa esta de no sé inglés pues está salvada. Y no solo eso, sino que es que encima puedes aprender inglés, ¿no? Es que lo estás haciendo, lo cual pensamos que es un valor añadido muy, muy importante, sobre todo para gente hispanohablante como nosotros, que muchas veces pecamos, ¿no? de este fallo. De sí, no, que nuestro nivel medio, no, nuestro nivel medio de inglés suele ser un poquito más bajo, ¿no? Suele pasarnos en nuestros currículums. Por eso lo van a poder hacer sin ningún tipo de problema. Oye, ¿y el coste? Porque todo el mundo siempre piensa que, oye, que tengo que pedir un préstamo para acceder a ello. ¿Es un coste asequible? ¿Hay descuentos? ¿Hay ofertas? Algunas becas. Y si, sobre todo si son oyentes de aquí, de Click Radio, o bueno, el programa concretamente de Your Business, ¿tenéis alguna promoción? Sí, pero mira, está bien, Natalia, que comentes esto, porque al final, claro, sí que es cierto que la universidad en Estados Unidos, ellos lo entienden de una manera algo distinta, y eso al final, pues con el tema de costes también se tiene en cuenta. Pero siempre nosotros, una labor que venimos haciendo desde el principio, que empezamos todas nuestras formaciones, es poder ayudar, ¿no? A gente que quiera formarse, pero que por distintos motivos quizás no tenga esa capacidad económica. Y por supuesto tenemos becas, ¿no? Para personas que, por ejemplo, pueden estar desempleadas, quieran hacer esta formación, pero por algunos motivos tengan un nivel de ingresos algo más bajo de lo habitual o lo que se los permita. Y además, adicionalmente a ello, también de estas becas, digamos, estándares que tenemos, tenemos también para los oyentes que estén ahora, ¿no? Escuchándonos, una beca del 40% para la formación que tenemos. Fabuloso. En Behavioral Economics. En este. ¡Qué bueno! Que sí, que simplemente tienen que decir que son oyentes de este programa cuando contacten con nosotros a la hora de editar, y le daremos acceso a esta beca, que no es pequeña. No, pues no es va pequeña. A estar petado el teléfono. Vamos. Dínoslo, ¿cuál es? Dínoslo ya. ¿Y dónde te pueden contactar si la gente que nos está escuchando quiere ponerse en contacto con vosotros? Pues mira, pueden verlo a través de nuestra web, que es cursobehavioraleconomics.com. Oh. Esa es behavioral, pero en americano, no en inglés. Uh-huh. O sea, es behavioral con O, no con U, economics.com. A través de ahí pueden ver nuestra web, pueden ver un poco cómo se compone el programa, qué profesores hay, que eso es súper importante, ¿no? Es decir, esa gente de calidad que realmente sepa de la materia, y nosotros aquí tenemos, igual que antes decíamos, pues a los mayores expertos, sobre todo a nivel internacional, en esta materia, así que sin duda lo van a disfrutar. ¿Y algún teléfono que la gente necesite, pues oye, si tienen alguna duda, que alguien les explique un poco más detenidamente las... Sí,
Si quieren, también pueden hacerlo contactar por teléfono, ¿no? Que para dentro de España o fuera de España, el prefijo internacional es +34 y luego el teléfono sería 633-678430. A ver, repíteme, que no lo he apuntado. Espérate, está Natalia aquí apuntándolo. Ya. Lo repito, porque siempre sí. La primera quizás no. Es +34-633-678430. Pues ya está apuntado, sí señor. Bueno, creo que uno de los cursos principales es la comunicación no verbal y creo que tenemos ahí a Vicente Altemir, que es un verdadero experto. Buenas tardes. Es un verdadero experto. Si quieres, Silvestre, tú presentarlo, porque bueno, creo que bueno, pues trabajáis bastante a menudo entre vosotros. ¿Quién es Vicente Altemir? Pues Vicente, la verdad es que es una persona de estas que a nosotros nos encanta tener, porque fue alumno nuestro, ahora ya no, pero o sea, bueno, siempre lo es, ¿no? Porque son estas personas que a nosotros, que es algo mágico que ocurre a veces, y con Vicente pasó, que es que son alumnos que luego acaban tan implicados en lo que hacemos que al final se llega a ser uno de la familia, prácticamente, ¿no? Y para nosotros es un placer, siempre que hacemos cualquier evento o cualquier cosa, poder contar con él, sobre todo por todo el apoyo que nos da. Yo siempre a veces cuando hablo con él se lo digo, porque todo lo que nos apoya en la inclusión, ¿no? Aparte de su labor dentro del casino y el gran conocimiento que tiene sobre la comunicación no verbal, pues es un placer poder contar siempre con su opinión y su trabajo como experto, ¿no? Vicente, yo me estoy imaginando como la película de Ocean Eleven. Tú desde las cámaras puedes ver a un posible ladrón cuando está, o un tramposo ahí en un casino, con los movimientos de cejas o de labios, el sudor, esa gota. ¿O es más difícil? Yo creo que esto es más difícil, ¿no? Es muy difícil. No llevamos la placa puesta en la frente. Claro. Pero bueno. Nos basamos en muchas cosas, no solo en el análisis de comportamiento, sino también en otros tipos de análisis, como son el escenario que tenemos en las mesas de juego, etcétera, ¿no? Uh-huh. Nos basamos en muchas más cosas, no solo el apoyo del análisis de conducta, que es muy importante, y sí que hay algunas, podríamos decir, profesiones dentro de lo que es la fauna que nos visita, sí que hay algunas especialidades que son más fáciles de detectar que otras, ¿no? A través del comportamiento. ¿Hay patrones que se repiten en aquellas personas que delinquen de alguna manera en los casinos? Sí, por ejemplo, pues los famosos carteristas, ¿no? Los que van a quitar la cartera o el contenido del bolsillo de alguien, que alguien tiene en su bolsillo, pues sean fichas. Sabéis que en los casinos pues el dinero se convierte o se maneja el dinero dentro del casino es con unas fichas de plástico pequeñitas. Bueno, pues estas fichas se guardan en el bolsillo como si fuera dinero. Claro, para poder alcanzar a estas fichas que están dentro del bolsillo, pues tiene que haber cierta proximidad. Por tanto, uno de los canales de análisis del comportamiento no verbal, que es la proxémica o el espacio que todos ocupamos, pues aquí juega un papel muy importante en la observación. Y cualquiera que se pega demasiado a otro, pues es que algo está buscando. O sea, eso ya es da mala espina, ¿no? Demasiado cerca. Exacto. ¿No? ¿Lo detectáis a través de cámaras o al final es necesario estar también entre el público de alguna manera camuflado? No, lo hacemos todo el trabajo, lo hacemos con cámaras. Sí que hay en el casino hay dos tipos de vigilancia. Hay una vigilancia física, que son pues los típicos o clásicos vigilantes de seguridad que están uniformados, que son muy visibles para todo el mundo, que hacen filtros de entrada, que bueno, pues están observando dentro de lo que es la instalación, y que cumplen una función pues de prevención y de protección del patrimonio y de las personas. Pero, evidentemente, también si hay una comunicación con ellos y ellos hay una comunicación bidireccional en la que si observan algo, pues evidentemente nos van a decir. Pero el trabajo, el hard work, se lleva desde las cámaras, desde el circuito cerrado de televisión. El análisis de comportamiento. Y te has visto, mira, Alejandro, te quería hacer una pregunta. Yo que estoy súper curioso, Vicente.
Te cuento una anécdota, que es que en el portal nuestro, en internet, resilientedigital.com, resulta que uno de los artículos más leídos, tenemos miles y miles de visitas por mes, es uno que se llaman Los cacos se digitalizan, ¿no? O sea, surgió esto porque, bueno, hay unos nuevos supermercados en Estados Unidos, y de hecho ya se ve también por aquí, que son las cajas estas donde tú te haces la cuenta tú solo, ¿no? Uh-huh. En IKEA creo que hay uno, en algunos supermercados te puedes hacer tú el checkout, ¿no? Y yo quería preguntarle a Vicente si los cacos allá en los casinos también se están digitalizando, si utilizan técnicas informáticas, si utilizan el teléfono móvil o otro tipo de técnicas más avanzadas que os hayan obligado un poco a poneros las pilas también en ese aspecto. Las pilas y mucho. Las pilas y mucho. No tanto en mesas de juego. En mesas de juego, bueno, pues sí, las típicas películas, si os acordáis, pues de Blackjack 21, o Rayman incluso, con Dustin Hoffman y Tom Cruise, pues hablan de contadores de cartas, que es una especie que circula por los casinos jugando Blackjack, y que, bueno, mientras lo hace con sus medios naturales, cabeza, su conocimiento y demás, pues está permitido, no es ningún fraude, ninguna trampa, simplemente es una ventaja que esa persona tiene por sus propias características. Pero si lo hacen ayudados por computadores, electrónicos, etcétera, pues evidentemente eso ya no está permitido. Claro, el uso de un ordenador en los años 80 en un casino, pues evidentemente se notaba mucho, ¿no? Era muy evidente que alguien traía una máquina informática a una mesa de blackjack. Sí. Pero ahora mismo, muchísima más capacidad de procesamiento y de almacenamiento que tenía aquel ordenador, la tiene cualquier teléfono móvil. Y en cualquier teléfono móvil se pueden manejar sistemas de ayuda para el juego muy, muy interesantes, en lo que es el conteo de cartas, ¿no? Por ejemplo. Curioso. Y también en las máquinas de azar, hay ciertas ventajas que se obtienen a través de gente que ya lo que busca es descifrar los algoritmos de azar que puedan tener algún tipo de máquina de azar, ¿no? Eso es tela, ¿no? Con lo cual, sí, sí. Increíble. Sí, sí, sí. Con lo cual la tecnología, pues eso, nos hace bueno, pues discurrir más. Oye, había unos los hermanos, ¿no? Que creo que tenían prohibida, sí, la entrada, ¿no? En determinados casinos, porque creo que los tíos eran infalibles, ¿no? Creo que eran españoles. Eran famosos, sí. En el sí, hubo una película, ¿no? La entrada. Creo que sí, creo que sí. Ahora no me acuerdo, pero bueno, yo no me acuerdo cómo se llama, pero sí, no tenían exactamente la entrada prohibida. En algún casino sí, pero era más por un tema de relaciones familiares de ese grupo con personal del casino, porque al final tanto visitas el casino que se establecen amistades. Eso es lo que yo te quería preguntar. Un jugador, sí. Estableces amistades con el personal y, claro, y sí, llegaron a matrimonio, ¿no? En algún caso. Sí, sí, sí. Pero no tenían la entrada prohibida, ¿no? No porque de su sistema, creedme, no era tan infalible. Lo que pasa es que sí que hicieron muchísimo, ganaron mucho dinero en muchos casinos, eso sí que es cierto, y no hay que quitarles el mérito de que lo que hicieron pues está muy bien y no fue ningún tipo de trampa. Sí, ni sí, sí. Llevaba su trabajo, ¿no?, detrás. Exactamente, llevaba un trabajo de análisis matemático de probabilidades de desviación de números en la ruleta, muy interesante, muy potente y que, bueno, pues muy bien por ellos porque bueno, muy inteligentes. Yo quería, ¿no? Y no era ninguna trampa, hay que decir que no era ninguna trampa. ¿Todas estas cosas silvestres se pueden aprender en cursos? Pues, hombre, aquí la respuesta que yo te puedo dar y que conozco más de primera mano es que sí, ¿no? Al final, el análisis de la conducta, yo creo que es una de las herramientas que vamos a tener en el futuro para utilizar en ciertos ámbitos, ¿no? No solo en el ámbito ciber, sino incluso en el ámbito, por ejemplo, de la seguridad, ¿no? Durante ahora cada vez más se está demandando, incluso dentro del ámbito económico, dentro de las propias empresas, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar, por ejemplo, la toma de decisiones de nuestros empleados, de nuestros líderes, de nuestros CEOs dentro de una empresa a la hora de gestionar distintos proyectos, ¿no? Entonces, todo esto, si lo podemos gestionar, lo podemos alcanzar a través de una formación. Básicamente lo que es, más que un gasto, es una inversión. Sí. Es poder
poder obtener que la gente de nuestras empresas, de nuestras entidades, de nuestros grupos, puedan al final optimizar mejor su tiempo y llevar a cabo o terminar con mejores resultados. Y luego también por vuestro pasado, también habéis formado mucho pues a policía, guardia civil, pues a investigar, o sea, a formar a gente para que se investigue mejor, ¿no? En el caso de que haya sucedido pues algo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, nosotros colaboramos estrechamente con Policía Nacional y con Guardia Civil, así como con otras fuerzas, y es un placer el poder colaborar o poder aportar la parte que nosotros conocemos, ¿no? Especialmente, por ejemplo, todo el área de Criminal Profiling, que es donde la parte de la cual más colaboramos con ello y con las, por ejemplo, especialmente con las dos secciones de análisis del comportamiento, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, con las que tenemos muy buena relación y además, bueno, que también sus integrantes forman parte de nuestras formaciones como profesores y al final, pues bueno, para un estudiante que te forme a alguien, ¿no?, que está día a día trabajando en un ámbito en el cual tú estás estudiando, pues es algo fundamental, ¿no? Y luego aparte, pues bueno, con miembros de estas fuerzas y cuerpos de seguridad, pues de otras áreas que también tienen de nosotros una formación quizás más específica sobre esta materia, ¿no? Así que encantado y sobre todo, bueno, y también desde aquí aprovecho para dar las gracias a la gran labor que hacen, ¿no? Que a veces le caen algunos palos a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, pero la verdad es que las labores que hacen son excepcionales. Esta pregunta va para Alejandro, porque al final yo creo que todas estas técnicas tienen que ir también con formación digital. Al final todo cuerpo de seguridad tiene que cada vez dominar más la parte digital. Pues sí, porque bueno, pues la tecnología hace que no haya distancias a la hora de hacer delitos y cualquier persona de cualquier parte del mundo nos puede, digamos, atacar. Entonces, claro, pues estamos muy expuestos, ¿no?, al utilizar sistemas en Internet. Prácticamente todas las empresas ya estamos conectados a Internet y esto hace que, bueno, pues tengamos una exposición enorme a nivel mundial, que claro que hay que cuidar, y pues hay unos especialistas y un área que es la ciberseguridad amplísima e interesantísima, que sin duda pues tiene un crecimiento ahora muy importante, porque bueno, pues es noticia que la ciberseguridad a nivel mundial está tomando un protagonismo. Mirad, a mí yo tenía una póliza de seguros en agosto, atacaron a mi aseguradora y la póliza estaba en trámites y no se terminó de realizar. Y estuve un mes creyendo que estaba asegurado y no estaba asegurado. Era la póliza del coche. O sea, fijaos hasta dónde llega. Yo estoy pensando, Vicente, si sería capaz alguien de lograr colapsar digitalmente todo un casino. Eso podría ser, bueno, la bomba. No exactamente, porque el casino no está conectado con nada exterior. Uh-huh. O sea, lo que son ruletas es acción manual, que sí que tienen unos sistemas de información, pero que son locales, o información para clientes visual, que son locales. Lo que es el juego en vivo es totalmente local, y las máquinas también son, aunque están interconectadas entre ellas y con un sistema, pero no salen al exterior, y desde el exterior no hay acceso a lo que son los sistemas del casino. Bueno, a ver, no hay acceso. Todos nos acordamos, no sé, del casino aquel en Londres, que al que entraron en sus sistemas a través del termómetro de la pecera, ¿no? ¿Cómo? Era un termómetro por wifi y a través de ese termómetro entraron. Bueno, claro, siempre puede haber una puerta trasera por la que puedan entrar. No hay que decir, mi casa no es infranqueable. Pero no son no hay tantas oportunidades. Una pregunta, Vicente, cuando se da acceso en la entrada, nos piden a todos el carnet de identidad, etcétera. Entonces, ajá, ahí sí tiene que estar conectado con alguna central de datos. Quiero decir, vamos a ver, una persona que tenga una quiebra técnica no le dejan entrar en el casino. O que sí tenga. ¿Sí le dejan? A no ser que tenga una restricción en listas de Naciones Unidas, Clinton o de PRPs, de personas de representación pública, no va a tener ninguna restricción por, bueno, su empresa quebró, pero sigue siendo una persona honorable, ¿no? Bueno, y dentro... Quiero decir que no hay... Porque alguien tenga una sentencia, sí, el casino no se entera. ¿No? No. Ya. No hay, no. Exacto. Sí que hay unos listados de prohibidos. Eso.
aparte de las listas de blanqueo de capitales, de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, la legislación obliga a hacer las consultas, también hay unas listas de prohibidos, ¿sí?, de personas que por cualquier razón deciden no permitirse a sí mismas o que no se les permita la entrada en los casinos o que por cualquier razón tienen la entrada restringida a los casinos. ¿Vale? Pero esas son unas listas que elabora los gobiernos autónomos que nos hacen llegar, a las que nos conectamos para bajar los ficheros y hacer las consultas, y en las que no se incluyen personas de este tipo. O sea, personas que estén en esta situación en la que acabas de comentar. Entiendo. ¿No? Y luego, una vez dentro, una persona pues le puede facilitar cierto crédito rápido para poder acceder al juego, o hay personas, antes no sé, prestamistas, ¿no?, que puedan estar dentro del pico. Esa figura que sí que era muy frecuente, sí, pues quizás en los años 80, en los años 90, sí, etcétera, es una figura que se ha diluido mucho, que prácticamente no existe. Uh-huh. No existe porque, bueno, pues Montoro, el señor Montoro y sucesores y antecesores, pues hicieron muy bien su trabajo. Uh-huh. Y la agencia tributaria, pues los controles que tiene sobre todas estas personas que manejan una cantidad de dinero, pues, o manejaban, mejor dicho, una cantidad de dinero importante, opaco, pues desaparecen. Desaparece ese, vamos, el dinero es el que desaparece, el dinero opaco. Por tanto, el prestamista, o si alguien quiere prestar con dinero de su tarjeta de crédito, está haciendo un negocio horrible, ¿no? No existe. La figura del prestamista, que sí que se daba y que en países es una figura legal, sí, reconocida legalmente, como Estados Unidos o como China, también en Macao, en España prácticamente no se les ve. Ha desaparecido ya. Sí. Sí, sí. Entiendo. Pues muy interesante todo esto, porque al final esto sí que es la ciencia aplicada de ciencias del comportamiento, ¿no? El ver, y además en un ámbito complicado, ¿no? Porque bueno, supongo que Vicente pues habrá visto de todo, ¿no?, en esta profesión. Pues muchísimas gracias, Vicente, por haber estado aquí con nosotros. Te llamaremos después de verano para ver qué tal ha ido el verano, porque supongo que ahora irá mucha gente y podrá ocurrir muchas cosas. Bueno, en la situación en la que estamos actualmente, tampoco es necesario que vengan muchos. Tampoco, es verdad, lo justito, efectivamente. Lo justito. O que vengan con sus correspondientes vacunas y sobre todo protegidos con mascarilla y con distancia. Yo un día me voy a hacer pasar allí a ver qué tal, me hago así, a ver si me detectáis, voy a hacer una infracción, a ver si me detectáis y decir, ostras, sí que de verdad son buenos. Son muy buenos. Perfecto. Vicente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y Silvestre, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Después de lo de la semana pasada. Encantado de estar aquí otro día más. Un saludo, muchas gracias. Un saludo. Pues bien, señores, si suena esta canción es que hemos llegado al final de nuestro programa y queremos dar las gracias a todos los que lo habéis hecho posible. Hoy hemos aprendido con los siguientes expertos. Alejandro Guerrero, le tengo aquí. Muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Silvestre Cabezas y Vicente Altemir y Maribel Ruiz, que la tengo también aquí a mi izquierda. Gracias a mis compañeros, a Natalia Torres, a Marta Cao, a José Manuel Valverde en la edición musical, y recuerda que nos puedes seguir en redes sociales y escuchar nuestros podcasts. Y no olvides que tienes unos amigos en la radio que sintonizan con tu negocio. Señores, somos Your Business Radio Televisión. Que pasen un feliz día.